Cuando hay escasez de recursos, priorizar. Y los maestros tienen que estar priorizados, al igual que la salud, al igual que todos los recursos que tengan que ver para las políticas que uno indique que hoy son prioritarias. Así que yo creo que hay que elevar la oferta salarial, hay que llegar a un acuerdo con los docentes. Nosotros hemos sido un gobierno que, acordate, hemos hecho obra pública como nadie. Estamos hablando de que hemos construido más de 1000 escuelas. Cuando nosotros entramos al gobierno, había un gobierno que cerraba escuelitas rurales. Nosotros hemos reabierto escuelas, hemos mejorado educación, hemos creado las escuelas PROA. Así que claramente nosotros somos un gobierno que apoya la educación. Y yo soy un gobernante que fundé un polo educativo en San Francisco cuando fui intendente. Que en el caso de Córdoba estoy modernizando el sistema educativo. Entonces lo primero que creo, para que quede claro, es que hay que ampliar la oferta educativa, hay que resolver el conflicto docente, y después, cuando yo sea gobernador, no solo garantizar esto, sino que también quiero un nuevo sistema educativo. Yo creo que no es solo el tema salarial que es importante, sino también animarnos a rediscutir una nueva educación, una educación vinculada a la ciencia y la tecnología, una educación que dé pensamiento crítico, que apueste a tener juicio lógico en matemáticas, juicios lógicos en educación. Hoy el celular en la nueva biblioteca, no se puede dar casi la misma educación que veníamos dando, la que tuvimos yo y Bob Ignacio. Entonces tenemos que animarnos a avanzar, tenemos que mejorar la conectividad y tenemos que mejorar el plan educativo. Y tenemos que abrir también la educación a los sectores productivos y a los sectores locales, para que parte de esa materia, claramente, sea las materias necesarias, porque no es lo mismo Winca, no es lo mismo La Bulalle, no es lo mismo Río Cuarto, no es lo mismo Carlos Paz, no es lo mismo San Francisco y no es lo mismo Córdoba Capital. Cada uno tiene que tener parte de una agenda también de formación para vincularlo a los sectores productivos que tiene cada uno en sus ciudades y que planifica crecer. Esa es mi visión sobre el sistema. Así que yo espero que podamos llegar a un rápido acuerdo. También pedirle a todos los sectores que también seamos todos comprensivos en la materia, de decir que estamos en una dificultad tremenda, pero hay que hacer el máximo esfuerzo para poder resolver el conflicto docente lo más rápido posible.